Vamos con la noticia de la semana. Tamara Falcó ayer reapareció en El Hormiguero. Tamara ha dado el minuto de oro, sin duda alguna, de la televisión. Cuando apareció Tamara, casi 4 millones de personas estuvieron atentos al mensaje de Tamara en el programa de Pablo Motos en El Hormiguero. Tamara no solo se ha refugiado en Dios, también dice que ha hecho terapia tras esta decepción. Yo sabéis que hago mucha terapia, entonces, según el tiempo, ¿sabes? Marcado, ahora mismo sigo en estado de shock durante 8 días, aprox. Me pasé de 8 días, al parecer, entra la pena y la ira. Bueno, ha tenido que hacer terapia, ella ya de todas formas dice que ya la hacía. ¿Queréis comentar un poco? No, a mí me parece maravilloso, creo que además es muy inteligente y nos tienes que contar lo del triple duelo. Sí, sí. Bueno, os voy a contar, Tamara ahora mismo está pasando por el momento de los peores de su vida, aunque es verdad que ella, bueno, pues ayer se la veía más entera, pero en realidad debajo de todo eso tiene que procesar esto que le puede llevar alrededor de un año. Lo primero sería la infidelidad, que esto es una definición cada uno que tenemos, subjetivas que pactamos con la pareja, por eso para mí una infidelidad será un tipo de cosas y para Tamara otra. Luego será la humillación pública, que esto es absolutamente doloroso porque esto ya pasa a la escena pública, que los demás van a opinar sobre ti, sobre la relación. Y luego lo último, Tamara tiene 40 años, el reloj biológico, que en esta edad es muy complicado porque, claro, la sensación que a lo mejor no encuentras a otra persona. Ella quería ser madre, tenía unos proyectos a nivel personal de formar una familia y va a pasar por 6 etapas. La primera es el shock. Ella pensaba que estaba con un tipo de hombre, pero suelen ser estafadores emocionales, una especie de depredadores emocionales, mentirosos compulsivos, narcisistas, que se priorizan a sí mismos y que no te quieren de verdad, porque si no, no te piden matrimonio después de 20 días, después de haber tenido una infidelidad. Porque para ti es una infidelidad. Para mí es una deslealtad, fíjate. Pero luego, bueno, lo segundo sería la ira, que lo comentó ayer en El Hormiguero, y la tristeza, que esto es al final la indignación, ¿no?, de todo lo que ha pasado, porque además ese paseillo que vemos justamente el viernes pasado, pues es una humillación para ella. De hecho, si nos fijamos en las imágenes, está un poco cabizbaja, porque al final le vienen estas imágenes. Entonces tiene que empezar a procesar todo lo que le están diciendo y todo lo que sus amigos también le estaban comentando de la figura de Íñigo Nieva. Luego sería la fase 3, que estos son los días muy malos, que es la desolación. Si lo vemos, es abajo del todo en la curva, que estos son, bueno, pues tienes los días que tristeza profunda, que no quieres salir de casa, aunque ya da una imagen de que, oye, que poco a poco lo va superando, pero esto tiene para largo. Y luego muchísimos miedos. ¿Cómo te fías ahora de un hombre después de todo lo que has vivido y después de esta mentira recurrente? Porque suelen ser perfiles de infieles crónicos, que una y otra vez la persona que se ponga ahí, pues le van a hacer ser infieles. Luego sería la fase 4, que poco a poco Tamara se va a ir recuperando, pero esto la va a llevar unos meses, que es esta aceptación que afortunadamente ha sido ahora, que ya lo ha dicho, y no cuando tengas hijos y casada, porque eso es muchísimo más doloroso. De hecho, los divorcios suelen ser de las cosas más traumáticas que vivimos el ser humano. Ahí tendrá que hacer apoyo y fuerza de su madre, la reina de corazones, que siempre está ahí para ella. Además, conoce este tipo de perfiles muy bien porque se casó con Julio Iglesias, y luego también de, bueno, pues sus seres queridos y de la fe, que las creencias religiosas la van a ayudar muchísimo, porque lo pone al final que, bueno, pero va muy rápido todo, ¿no? Hay más etapas que días de lo que ha pasado. Todo esto se puede acortar o nos podemos saltar, dependiendo de la persona, algún paso, ¿no? No, lo tienes que procesar. Si te saltas algún paso, lo que vas a hacer es estás con personas de transición, que luego pues rápidamente te coges a otro hombre, a otra persona, pero no lo procesas y repites el mismo. O sea, lo de un clavo biológico. Todo ese paseillo, todo lo que está haciendo, o sea, al final, por mucho que salga reforzada, de hecho, yo creo que todos somos Tamara y estamos con ella porque es muy doloroso lo que está viviendo, pero es muy complicado. Pero Lara, hay una cosa que ayer me sorprendió, porque ella dice, en 8 días ya me han dicho que me va a salir la ira. O sea, ella todavía no está viviendo la ira. Todavía está en estado de shock. De hecho, esto va, lo que ocurre es que no son fases lineales, que vas de la 1, la 2 a la 3. Es un baile. O sea, ¿dónde estamos ahora? Ayer puede estar en shock. ¿Dónde está? Vas entre la 1 y la 2. Pero hay una cosa. El problema, estamos en el shock de tal, cosa, la sensación de que está en ella tiene la fe. La tristeza. Ella tiene la fe, y la fe para ella es un buen toldo. Quiero decir que se agarra a eso, sí. Y esto yo también creo que le ayuda mucho en el proceso. Y a mí por eso digo que me da la sensación de que va muy rápido en el proceso. No, porque ayer la vi muy reforzada, falso, y muy segura. Igual es apariencia, es que es también. Es falso. A ver, es que vaya muy rápido, ¿qué va a decir en las cámaras? O sea, ella va a llorar. No, no es lo que dice, es lo que transmite. Pero es que en este caso, otro ahora rollo. Mismo está un poco disociada con el shock de todo lo que está pasando. Es que esto es a nivel internacional. La fe ella es un toldo. Tendrá que procesar todo. Mira, esto yo os digo una cosa. O sea, ¿hasta qué punto te puedes agarrar al trabajo? Sí. A que tienes que dar la cara. Te lo digo porque a lo mejor
otra se encierra en casa y no sale. Sí, pero ella... Eso no le quita, eso no le quita que vaya a tener que pasar por todas esas fases, porque si no, no lo va a procesar y no lo va a poder... Pero es que incluso bien. Yo creo o sea, que... no se va a poder saltar pasos, que obviamente te ayuda muchísimo tu familia, el trabajo, la fe. Es un reforzador, pero eso hace que la caída a lo mejor sea un poquito más leve, pero no te la quita nadie. Ella tiene que procesar todo eso. Pero ante cualquier trauma, no sé ocupar si, el tiempo si le puede estar ayudando este ejercicio, porque forma parte de su trabajo y de su vida, este ejercicio de hablar de ello públicamente, por la mañana, en un evento, en El Hormiguero, bueno, es una terapia. Porque se está expresando públicamente. Está... Es una terapia, es decir, que es tú puedas verbalizar y todo el cariño que le estamos dando todos los españoles, para ella es súper reforzador y muy terapéutico. Y sí. Además también ha dicho que va al psicólogo. Ella ya ha estado, lo contó en El Hormiguero hace un año y pico por sus problemas de peso, y ahora pues sigue, que afortunadamente lo está normalizando, y yo le agradezco mucho que también... Ya no solo eso, apoyo, que es que mira, se ríe de ello, o sea, hace no humor, pero está riéndose. Yo ayer la vi fuerte. Aquí dice Lara que es mecanismo de defensa. Sí, es un mecanismo pero de defensa. Ella tira mucho humor y es maravilloso, porque igual que dijo, oye, mi madre ha filtrado los vídeos, pero eso al final lo hace para humorizar, porque forma parte de su estructura de personalidad, pero debajo hay muchísimo de... Pero mira,